Vamos. Hola, buenas noches. Eh, este, como ya lo dijo el arqueólogo, hoy vamos a hablar, como dice el título, la batalla de, de Churubusco. Y como bien lo dice, es un momento que, que se da durante la invasión este, norteamericana o al país. Y entonces vamos viendo cómo se va se van a ir este, desarrollando pero también como lo mencionó Santana vuelve al fin, finalmente es como el periodo en donde está él y vuelve a aparecer desaparece regresa entonces este continuamos con esos brincos de, de, de este importante personaje Oops. Ahí está. Bueno, como ya les comentaba, este es uno, uno de, los, de los episodios en donde en 1847 el ejército mexicano hizo frente a las tropas estadounidenses. Este, este es uno de los momentos en el que este... Pues está, está en revuelta México, hay varias batallas en ese momento, y una de las que son, este, son varias las que son como en ese momento que se dan, como la de, como mencionaba ayer el, el arqueólogo, el, el, la, la del ser gordo, la de aquí en México, la toma de la ciudad, la de Churubusco, el eh, molino del rey. Y Padierna, son estas, estas batallas que se dan al interior con el, con el, con, con el ejército americano. Y, y entonces vamos a ir viendo primero cómo, cómo, cómo va la de Churubusco y quiénes son los que intervienen en este, en este momento. Bueno, este, como les mencionaba, este, para lo de la batalla en, en Churubusco, este, los batallones de la Guardia Nacional. Este realizan eh, lo que están realizando en ese momento es fortificar al, al convento para que este pues para que resista los embates del, del ejército americano por, americano porque como bien saben ellos traen armamento traen muchísima gente para este para pelear no entonces se empieza esa fortificación y eh, pero no les da tiempo y dejan como una fortificación muy, muy, pues, vamos a decirlo como muy incipiente, ¿no? Pero bueno, eso ayuda a, a, a que este, a que se defienda esta parte. Posteriormente, en 1800, bueno, el 20 de agosto de 1847, el ejército mexicano frente a las tropas estadounidenses en las instalaciones del convento de, de Churubusco. Dice, este, en ese, bueno, están las tropas, las tropas nacionales que defendieron el convento, fueron los batallones de independencia Bravo, fracciones de Tlalpan, de Chilpancingo y Galeana y, la, y cuerpos de la Guardia Nacional. También este, en ese momento estaba el general Manuel Joaquín Rincón, que, este, que es el informante, o bueno, y el general que lleva la batalla. Y, y dice, bueno, que tienen dos generales, 16 jefes, 85 oficiales. En, este, en esta batalla está el, el general Winfield. Y este, bueno, aquí está, el general Winfield, que es uno de, de los generales que, que van a ser muy importantes durante todo este periodo en, en, en este en estas batallas, ¿no? En la intervención este, norteamericana del país. Entonces, este general, este, pues es el que lleva todo el, el, el mando y de la organización del ejército americano. Y cómo este, va a este, ir, ir desarrollando parte de la, de, de, la, de la batalla, porque él es un hombre que... Este, que, que estuvo colaborando, más bien que estuvo este, él estuvo um, ¿cómo le, um, bueno, él estuvo en, en diferentes batallas en los Estados Unidos es, estuvo peleando, entonces ya cuando llega a México tiene este bastante pues, um, ¿cómo se llama? Ya tiene más este, experiencia, perdón, tiene experiencia para las batallas y de cómo lo va a organizar, ¿no? Entonces, este, este general este, este, cuenta, ya que entra en México, tiene este, busca gente que espíe el, al gobierno mexicano, y entonces, en base a eso, él empieza a organizar todas sus batallas. Entonces, aquí en México. Hay un este un, un, pues hay varios espías, ¿no? Hay gente que está este, pues, viendo qué es lo que pasa en el gobierno mexicano para poderles informar al, al gobierno estadounidense. Entonces, este, estos espías los este pues hace el presidente Paul que está en ese momento, junta a gente para que se venga a México y, y, y les dé la información. Entonces, este, pues, reclutan desde, pues, delincuentes mexicanos, este, gente que está en contra del gobierno eh, y, pues, gente que no quiere que, que siga, eh, que estén los mexicanos al frente, sino que quieren que lleguen los Estados Unidos, este, a tomar el país. Entonces, este ya cuando tienen toda esa información este, empiezan a organizar cómo va a ser la guerra la guerra aquí en, en el país y entonces realizan una una propaganda muy grande acerca de cómo de, de cómo convencer a la población para que este pues sea ellos no y que puedan tomar el país y que se anexe a los Estados Unidos bueno eso eso básicamente es lo que hace el, el <coughs> El, el general no para, para ir organizando bueno después este bueno como ya les había mencionado estas son la, las batallas en donde el general Scott tiene mucha injerencia y es el que está organizando la parte así como la el cerebro no de la organización este general bueno este, este, este es otro general que, que estuvo con, con, el, con el general Scott que son, este, son, son de, lo, de los generales que están en México participando en, la, en diferentes batallas y entonces el, el, este general este, él, 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 él está durante la batalla del Cerro Gordo en, en, allá en, en Veracruz cerca de Jalapa, es donde él está peleando, y en donde este, <coughs> organiza la batalla, batalla que, que, este, pues que se pierde y cuando se pierde, el, el ejército americano sigue avanzando, sigue avanzando hacia la Ciudad de México. Entonces, la batalla la, la, la del Cerro Gordo es este. Más adelante se las voy a explicar cómo, cómo se da lo de la batalla del Cerro Gordo y qué implicaciones tienen también en este momento, y, y por qué la pierden y cómo es que se arma todo el, el engranaje de esta, de esta batalla. Bueno, posteriormente, este, aquí, tras ocupar la este, Chapultepec, los americanos toman las garitas de Belén y de San Cosme. Esa noche. En los estados estadounidenses dispusieron de su artillería pesada cerca de, de, de la puerta de san cosme y dispararon contra los morteros y, con, y contra toda la parte que va hacia el centro de, de la ciudad de méxico el mensaje estaba dado lo que querían era tomar la ciudad de méxico no entonces siguen peleando siguen este pues eliminando parte de, de la gente que está haciendo, bueno, más bien del ejército y de los civiles que están haciendo resistencia, para que estos no entraran, entonces se encontraban ya muy cerca de, de, de la ciudad, y entonces, este, y pues como ya México estaba, este, venía de una, de la batalla del Cerro Gordo, pues los ánimos no estaban tan, pecho, tan... Pecho, hola, no estaban tan tan de buen ánimo, ¿no? sino al contrario. Entonces, bueno, siguen peleando, este, siguen este, los estadounidenses siguen borrande, bombardeando al, al, a los civiles, siguen avanzando. Y entonces, más adelante, este, el general Scott tiene un batallón grande que son más de 14 mil este, hombres o efectivos que tienen para la batalla, y entonces marchan directo hacia la Ciudad de México. Entonces, una vez que ya están en ese momento y, y las condiciones del terreno se los permiten, siguen avanzando, y entonces las tropas mexicanas, este, también con su poco, como hemos venido platicando, Siguen con poco armamento, siguen peleando con, con piedras casi, que, bueno, sí, con piedras y palos, ¿no? En algún momento con machetes y, y con lo que se pueda tener de armamento. De armamento. Entonces, este, lo que sí sabe Scott y los generales que estuvieron durante este momento, sabían justamente eso, ¿no? Que estaban enfrentados a, una, a un momento débil ya estando en la capital ya ellos este pues para ellos era muy fácil ir, ir avanzando en diferentes lugares no entonces este la, la la gente sigue con esta técnica de tácticas de guerrillas que ir, ir atacando en diferentes puntos para ir creando como desorden pero tampoco para que no entrara el el, el enemigo al 100% entonces este, ya después ya en, en agosto ya estando bueno están cerca de la ciudad pero está otro contingente que está este, en Tlalpan y la situación es este pues es una situación muy difícil no siguen avanzando siguen peleando por todos lados entonces este en ese momento Santana lo que hace es que va 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 este a, a fortificar de alguna manera o a fortalecer el este el peñón entonces que es esta, esta pues rumbo por este cómo se llama por uh, Zaragoza por esa por ese rumbo y entonces este pues empieza porque es una parte que es el camino de, de Veracruz Puebla no entonces tienen que, que defender esa parte, entonces este le dicen que 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 pues que ¿cómo se llama? que no que no que tenía que fortalecer pues la Ciudad de México. Y entonces él dice, "No, no, hay que fortalecer Peñón de los de, el Peñón." Dice, "Pero este le dicen, "Pero vamos a perder esa esa parte", le dicen a Santana y Santana no hace caso. Continúan en ese lugar, pero el ejército americano les da la vuelta, siguen avanzando y este y posteriormente llegan por Tlalpan, como les había contado, pero llegan hacia esta parte por adelante de Padierna, que está por adelante de Perisur, por esa zona para arriba, con un poquito más adelante, este, por esa zona y entonces... Este entra el general Valencia en donde, este, ¿cómo se llama? Resulta, pues lo derrotan, ¿no? Y pues ese, ese en ese día, que es el 19 de, de agosto, lo derrotan. Entonces, este, ah, bueno, lo derrotan a él, pero él está, este, el general Valencia se encuentra en Churubusco defendiendo. Defendiendo esa parte, pero este, no puede contener, a pesar de que hay un batallón que se llama de San Patricio, que son unos irlandeses que, están, que llegaron a México, pero que quieren a, a ayudar a, al país a que no los invada, no los invada los esta, estadounidenses, ¿no? Entonces luchan, luchan contra ellos y, y entonces son derrotados. En ese momento ya este a los irlandeses, lo, o, a irlandeses y a los que pudieron agarrar en ese momento en la en la batalla de Churubusco, este, los, no les hacen un juicio, sino que a algunos los toman presos, a uno los matan, y a otros los están bueno, los están fusilando, y, este, y, y les dicen que son unos, unos traidores, ¿no? que porque están ayudando a que, a que ellos no puedan entrar a, a, al país entonces por eso les dicen a los de a los de Churubusco a los irlandeses que ayudaban en ese momento les dicen que son unos traidores entonces Santana dice este acepta acepta que está este que está perdiendo que, 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 no, que no hay nada que hacer bueno entonces el gobierno este, nombra, nombra comisionados para escuchar la oferta americana para ver si se puede hacer el tratado de paz. Entonces, eh, Joaquín, ah, sí, ayer lo vimos a Joaquín, se me pasó para poner la, la foto otra vez, a Joaquín, este, Herrera, que es el que está, este, bueno, también es parte de, de esta batalla, pero también está Bernardo Couto, Ignacio Mora y Villamil que se unieron con este con Tris para hacer este el acuerdo de paz que, que, que bueno que fue el que vimos ayer entonces en ese momento este, estos generales están tratando de, de que las cosas se calmen de que sigan este peleando o, o sigan en batalla porque pues siguen perdiendo gente. Se pierde más gente del lado mexicano, obviamente, y entonces, pero también los, los americanos no están este, tan, tan tan libres, ¿no? Entonces, sí sí han este sí han este matado mucha gente. Entonces, continúan, continúan y pero en ese momento este Siguen, siguen peleando con lo del acuerdo y hay un momento en, en este año, bueno, en el 47, que, este, que dicen, bueno, este, primero hacen esa tregua y después dicen, no, ¿saben qué? Finalmente no. Entonces continúa la, la batalla, continúan peleando y se van a, este, a, a Casamata, a Molino del Rey y al castillo de Chapultepec, entonces los americanos siguen avanzando, siguen peleando y obviamente, bueno, como les comentaba, este quieren continuar y entrar a la ciudad de México, que es uno de los objetivos, porque ahí sí ya este, ya estarían eh, pues ganando la batalla, ¿no? Entonces están peleando y este, pero San Cosme no resiste. Y los americanos entran, entran a la Ciudad de México, y entonces Santana y, y el Estado Mayor deciden que es este, bueno, están en conversaciones y dicen que es casi imposible este, la defensa de, de la ciudad y ordenan que las tropas salgan de ella, ¿no? Entonces el ayuntamiento de la ciudad este, negoció con Scott para que para que ya este, pues ya no hubiera tanta violencia y no se, ya no muriera tanta gente, ¿no? Dice, pero cuando la gente, la gente civil se, se, se da cuenta de lo que está pasando, dicen, no, no podemos hacer esto, tenemos que continuar la, la lucha, entonces siguen peleando en y, y obviamente como hay más armas los... los los americanos hay muchas bajas del de lado mexicano. Dicen que es una, una masacre que muere mucha gente y que pues que pues la, el, 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 el ayuntamiento decía pues justo quería impedir esa parte, ¿no? Y dejar que entraran los, los americanos, pero el mexicano dijo, no, tenemos que dar batalla porque tenemos que, de, que defender la Ciudad de México. Bueno. Entonces, este, lo, los americanos este, ponen una bandera en Palacio Nacional, ponen una, izan una bandera y, y dicen este, que, 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 bueno, ellos están en ese momento, dicen, bueno, ya, ya ganamos esta parte. Y vamos a ondear nuestra bandera porque pues ya entramos, ya, ya, ya conquistamos esta parte. Y entonces empiezan a sacar ellos muy, este, muy, muy gustosos de que ya estaban en Palacio Nacional ondeando su bandera. Y entonces mucha gente, bueno, la gente que quedó les gritaba de cosas que este, pues que no se iban a quedar con esa parte de y que los iban a sacar que no eran este que no estaban de acuerdo con eso no entonces en ese momento este es cuando cuando Santana renuncia renuncia a, a la presidencia y y es cuando les dicen que cuando les dice que pasen el, el gobierno que se vaya a Querétaro y ahí es donde empieza este otra parte, ¿no? Ya que están en Querétaro, es más difícil controlar y, y tener más control de lo que está pasando en la Ciudad de México. Entonces, es, es un caos en este momento, pero este, ya que estaban los estadounidenses en, en Palacio Nacional, sale este Scott, a, sale al balcón para felicitar a sus tropas y entonces varias mujeres que, que se atrevieron a salir y, y a decirles que se fueran entonces se les empiezan a gritar de cosas a los americanos que se fueran que, que se callara que no era su país y que este y que bueno y que no iban a permitirlo no entonces está enojada la, las, la parte de las mujeres que obviamente van, bueno, van a recoger a los que quedaron muertos en, en, en batalla, y, este, y en ese momento, este, pues siguen los, los, los choques violentos en otras, en otras partes, ¿no? Entonces, este, después de eso, dice, este, bueno, están, pues, pues los mexicanos se tienen que reorganizar, ¿no? Entonces. Dicen, es que la respuesta o lo que hicieron los americanos fue pues muy, uh, muy, como muy fuerte esa batalla en donde pues les habían dicho que no entraran, que no fueran tan, bueno, tan malos, ¿no? Tan sangrientos. Entonces ellos dicen, bueno, dice, pues no podía, podía ser de otra manera. Entonces... Los americanos rápidamente se, se despliegan, se sacan la artillería y este, pero en, en ese momento sí, les digo, siguen sí las batallas, el, este, los mexicanos disparaban con, su, con las pocas armas que tenían y, y las balas que, que había, y entonces sí les arrojan piedras. No Este así como se ve en la casa en la Cisjordania una cosa así se me hace este, que, que la gente con palos y piedras empiezan a pelear por falta de armamento. Entonces este, pues en ese momento que ellos tienen toda la artillería, pues con la mano en la cintura, pues pues matan mucha gente, no pues tienen ametralladoras y demás entonces, este, pues, hay muchas bajas en, en el país. entonces, este, en ese momento, la, 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 los americanos disparan, matan, este, capturan a los habitantes y, y en algunas ocasiones este, ordenan a los, a los soldados que, pues, que no tengan misericordia, que si van a aprenderlos que los agarren que se los lleven y que este, y que pues no va a haber tregua ¿no? que tienen que, que hacerlo y entonces este los este, dice bueno a muchos mexicanos dice hubo incluso mexicanos desarmados que fueron ejecutados y que este, y que y ejecutados y asesinados y que este y que eso no, no, o sea, a la gente, eso es lo que tenía molestia, ¿no? Porque, ¿cómo vas a matar a algún a un civil si no tiene armas con que defenderse? Entonces, el, el, el derramamiento de sangre y la y la pues la, la, la brutalidad con lo que lo hacen ellos, pues en, en el extranjero lo, lo, lo lo reprueba, ¿no? No es dicen cómo puede ser posible que hagan este, este tipo de acciones. Pero este, bueno, entonces después de eso, este siguen los siguen los los ataques. Este, este, otros de los personajes que, que, que aparecen ahorita es el, el general Urbano Fonseca. Y José María Saldívar, acompañados por un oficial mayor que es Leandro Estrada y un intérprete que viajaron a, a Tacubaya para pedirle a Scott garantías para la ciudad, para, este, para que le dicen a Scott: Oye, este, queremos garantías de que cuando llegues a la parte de Tacubaya, este, no vayas a saquear nuestras casas, nuestras mujeres, no las vayas a violar o no las vayan a matar. Entonces, este, Scott les dice que, 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 que no iba a firmar nada y que no iba a firmar una tregua y que se iba a hacer lo que se tuviera que hacer en ese momento, ¿no? Dice, no les dio ninguna seguridad e, y pues los mexicanos lo que tenían miedo justo es que les hicieran daño a sus mujeres. Entonces, y le decían, pues es que tienes que respetar a la, a la, a la población civil. Entonces, este general decía, no, seguía, seguía con su misma, pues con, con la idea de venir, de, de, de ganar, de, de conquistar, ¿no? De ganar. Entonces, este, el, el, este, la iglesia en ese momento también va a negociar con él y le dice que este pues pues que le bajen un poco no entonces él continúa en la misma negativa y le dicen no dice la iglesia le dice no pues entonces ya este pues este ya nos nos unimos contigo con tal de que ya no estés matando tanta gente ni que haya tanta agresión en el país entonces este a pesar de esa resistencia eh, y de decirle que era lo que tenía que iba a ser la iglesia entonces dice este dice no deja bueno este general no deja así como que 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 se este pues que haya esa tregua y que haya esa esa que se ha mesurado, ¿no? Eso, eso para él no era posible y era una, una manera de, de él llevar el control y de que pues a él no le importaba que muriera a quien tuviera que morir en ese momento. Entonces, este, entonces, pero los mexicanos resistían en ese momento y este, entonces, el... el este... Cómo se llama uno de los obispos, este le dice, le envían un obispo a, a hacer una tregua y este, pues como era evidente, pues no, tampoco. Entonces los mexicanos se defendían con lo que podían, ¿no? Dice que este, que en ese momento quien estaba, quien les vendía armamento eran los ingleses. Y con eso era, era con lo que estaban peleando en ese momento. Y, este, y que, ¿cómo se llama? Y, y pues era con lo que se podían defender y era lo que podían pagar en ese momento, ¿no? Y entonces, obviamente, siempre hay estos tratos de yo te doy esto, pero tú qué me vas a dar a cambio al final de la guerra, ¿no? Pero bueno, eso es más adelante. Este, y entonces, este... Los efectivos se fueron movilizando tanto mexicanos como extranjeros y entonces se movían para un lado para otro y este pues como les digo hay diferentes batallas en, en, en diferentes partes de la ciudad y, y seguimos en la inestabilidad el gobierno mexicano no lo puede parar Santana está haciendo todo lo posible porque por perder así como lo comentábamos ayer Santana hace como hace esas triquiñuelas para este para para pelear, pero según defiende, pero no defiende y entonces lo vemos brincar por eso de un lado a otro. Bueno, después de esto, este sigue la inestabilidad, las luchas políticas se dividían se dividían entre los mexicanos, entre las diferentes fracciones los liberales, los conservadores, entonces este al grado que era más que pelear contra el invasor, gastaban más tiempo en pelear entre ellos, ¿no? Porque no no tenían, unos decían una cosa, los liberales otra, y entonces no había un punto medio en el que tuvieran algo firme para poder organizarse bien en esta batalla. Bueno. Después este en, durante este, esta batalla, este, lo, los americanos en, en las divisiones de War Things, este, wins, este, entran con más de 600 hombres y con algunas piezas de artillería y lanzan, este, lanzan su, su ataque en contra de... de del convento, bueno, regresamos a Churubusco, sigue la batalla en Churubusco, y este, y entonces, este, bueno, ya lo, 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 llega, llegan, este, llegan, ametrallan, bueno, ponen la, 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 toda la artillería y entonces envían, este, avientan granadas, y este, y entonces... Este también llevaban todas las armas y todo lo que se pudiera este, para, para, para este, continuar con la batalla y que este y tomar este lugar, ¿no? Entonces dicen este, que se toma, pues, finalmente los invasores tomaron la posición e izaron el lienzo sobre los muros de, de este lugar. Dice al consumarse la victoria el general eh, Twins sí. informó de la totalidad de las bajas teniendo 21 oficiales y 2.530 muertos. Entonces fue una batalla bastante, bastante fuerte porque hubo pues muchas pérdidas, pero pues había mala de parte de, de, de México, ¿no? Bueno, entonces este... este bueno, ahora, este... Uh -huh. Bueno, estas son así como una, unas imágenes que, que encontré sobre la batalla y de cómo, y aquí de cómo, cómo, este, tratan como de explicar cómo, cómo, cómo se dio la batalla. Entonces, este, ahora vamos a la batalla del Cerro Gordo uh -huh. este ya. bueno entonces ahora estamos en, en septiembre del de mil, seguimos en el mismo año en el cuarenta siete dicen este pero una bandera distinta a la mexicana ondeaba en el mástil de Palacio Nacional todo había comenzado en abril de ese año cuando se tuvo la noticia de la derrota de cerro gordo cerca de jalapa veracruz una vez franqueado el paso a la capital del país tendría que dar la cara para enfrentar a sus invasores antonio lópez de santana el general presidente decide llevar a cabo uno de sus espectaculares actos teatrales de los más sonados de la época cuando convocó a la población de la ciudad de méxico a a las fuerzas civiles para su defensa bueno continuamos con la, con la misma pues mmm, pues la misma línea que seguía que seguía santana no bueno total que, que en la capital en ese momento este y como las las este había habido elecciones y, había, y habían sido favorables para, para Santana como presidente, y, y como estaba de vicepresidente Este Gómez Farías, ay, perdón, quien quedó a cargo del gobierno, más este más es un momento, un momento en que la intolerancia y la falta de, de sentido político hacen que este el gobierno sea este más más pues más repudiado, ¿no? A pesar de que están los moderados en el gobierno, no se puede moderar ni se puede ser como más ecuánime si no siguen las 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 envidias, los, los chismes y todos dentro del gobierno y de quién llevaba este pues como la batuta del momento. Bueno, y entonces este, el gobernador del Distrito Federal en ese momento, que se llama Juan José famoso por sus religiosos y, y que no era tan religioso, este, ocupó casas de, o sea, este como no era nada de religioso, dijo: Voy a tomar casas y voy a tomar este, la, la, este, hospicios, hospitales, bueno, hospitales no. Este, diferentes casas que, que le pertenecían al clero dijo las voy a tomar y las voy a utilizar para lo, para poder este para poder enfrentar todo lo que se les venía con la con la lucha de, de con, con la batalla con Estados Unidos entonces este en ese momento lo, los ingleses los, los norteamericanos ya están en Veracruz y están, bueno, están viendo cómo, cómo se van a mover, cómo, qué es lo que van a hacer. Y este, están, pues, eh, organizando cómo, cómo va, va a ser la batalla. Entonces, este, y, y entonces los mexicanos estaban entretenidos en ese modo, por decirlo así, los pobres estaban entretenidos o estaban batallando más. Más que entretenidos, estaban batallando en la Ciudad de México. Entonces, eh, ya para, para, bueno, en, en, en marzo de, del 47, la, los, este, en, en Veracruz ya, ya se ven lo, los barcos de los americanos que están ahí esperando en, en, una, en una calma tensa, pero están ahí ahí viendo cómo se van a mover obviamente como les comentaba tienen espías que están viendo e informándoles cómo, hacia dónde se pueden mover, qué es lo que pueden hacer, ¿no? Entonces ya un mes después los, este, estos navíos este, empiezan a, a bueno ya, ya traían a las tropas que, que estaba comandando el general Scott y este de, y ya en, en, el 7 de marzo inicia 7, no, el 9 de marzo inicia el, el, el bombardeo en Veracruz. Entonces, eh, dice, este dice, un norte suspendió el desembarco, o sea, el clima. Dice, su, suspendió el desembarco hasta el 23 y durante cuatro días la, pro, la población sufrió los estragos de la artillería norteamericana ya para el 26 se hizo la bandera blanca en que es que pues se rendían o que buscaban un momento de paz y posteriormente ya unos días después como tres o cuatro días después ocupan ya el, el puerto no ya está ocupado dice pero este ya lo tienen los americanos y en ese momento Santana tuvo que regresar a ocupar este, a, regresa a la Ciudad de México, al Congreso, para calmar, según él, los. Este, calmar un poco a la gente y, este, y decir. y calmarle los ánimos para que todo este, estuviera, según él, más tranquilo, ¿no? Y entonces ya estaban en, 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 en la Villa de Guadalupe. Donde están los dos bandos y están tratando de, 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 de organizarse de cómo van a ser sus posiciones. Y Santana, este, en ese momento, este, con, trata de, de, como de, de, de llevar a cabo una estrategia, pero como se va, deja todo a medias. Y entonces, este, como es, era natural en ese momento, en él, dicen con su habilidad habitual neutralizó a los partidos pero al final derogó el decreto en donde este, se cambia este, se cambia la iglesia se, este más bien perdón, se, se le pide un préstamo a la iglesia para que bueno al clero al alto clero que les den un préstamo para lo de la para la, la, la guerra y entonces también suspende en ese momento la vicepresidencia. Entonces todo el mundo este, se queda, pues, ¿qué lo que va a suceder, no? Entonces, este, Santana parte con sus tropas, ahora agarra las tropas y se va a, a Veracruz. Entonces, está en todo, pero bueno, quiere estar en todo. Entonces, está de un lado para otro. Y entonces, este... Ya él, él, él intenta que, en ese momento, intenta que, que el general Scott se detenga y que no avance la, hacia la ciudad, ¿no? Pero, este, pues Scott no quiere, obviamente, continúa. Y entonces, en ese momento, que están todavía en Veracruz, este, le dice, este, pues, ahí es donde se da la, la, una de las batallas, sí, una de las batallas que este que es este la del Cerro Gordo. Entonces, esa batalla que es el, que se es el del 18 de abril fue fue pues pues fue un un total desastre porque pues como les comento, no estaba aquí, pero iba para allá, detenía el Congreso, y tenía muchas maneras de ir como, como ocupando y dándole como más terreno a los a, la, a los sí, a los norteamericanos, ¿no? En ese momento para que, pues, como de como que de poquito en poquito fueran avanzando, ¿no? Entonces, este, eso hace que, que la pérdida en, en el cerro gordo eh, este, sigan avanzando y llegan a puebla, llegan a la ciudad de puebla, y este y otra vez combaten, combaten este en el, en el cerro de jalpan, y las fuerzas no, norteamericanas, este ganan, van ganando terreno, terreno, y entonces este, la, las fuerzas mexicanas, pues se van replegando cada vez más y en ese momento siguen avanzando hacia la Ciudad de México pero no hay un momento en que se les impida no porque no hay momento en que hasta este momento pues los mexicanos no han ganado nada sigue avanzando el ejército americano y entonces este y, y eso este pues eso provoca el desánimo en, en la población pero este este en, en, en esta hay otra batalla que es con el general un general mexicano que se llama Siria Vázquez, que él está en la en una batalla que se llama el telégrafo ¿No? Ay, Dios. Bueno. y entonces en esa batalla el en esa batalla del telégrafo que se da en uno de los cerros que, que este que están en este camino México, este Veracruz, Puebla, este pues lo que lo que pasa ahí es que pues todo mundo está como como pues no saben qué está pasando, ¿no? Pues hay una confusión muy grande, este este, ¿cómo se llama este general? Trata de como de calmar a la gente. Entonces se da el combate en, en este cerro del telégrafo, lo que provoca una confusión entre las tropas que emprenden la retirada, pero pues ahí sí si era, sálvense el que, el que pueda. Entonces empiezan a, a, de, este, a desbalagar, se empiezan a ir para todos lados. Y entonces el, el, este, pues, el enemigo que está este, al pendiente de lo que está sucediendo. Y, y con toda la artillería y con todo lo que traen se hace este pues hacen que, que pues que, que, que el mexicano esté que no sabe qué hacer, ¿no? Entonces, este, en ese momento que hay este fuego por parte de los americanos, están disparando a diestra y siniestra, y entonces en ese momento los el, el, el general Francisco, Francisco, Francisco Urquiri, ayudante de Santana, dice que sobre la cumbre del cerro que se veía... Ay, déjenme ver no, si... No, perdón, me falta una... Bueno, bueno, más o menos este, están en el cerro, es, es un cerro grande y, y ellos están ahí. Ahí este, los, los, pues como que los emboscan, este, y entonces dice, se veía una columna de humo denso en una multitud de americanos circundados de una rojiza luz por el fuego que había en ese momento, dir, dirigido sobre la enorme masa de, de hombres que se encuentran en ese momento, y y que se precipitaban por la pendiente cubriéndola con una capa blanca, de, de blanca, como el color de sus, de sus trajes, ¿no? Entonces, dice Urquide, entre el humo y el fuego sobre la faja azul, que formaban los norte, los americanos alrededor de la cima del telégrafo, flameaba, este, flameaba un, un, un pabellón abandonado y desprendido con violencia entre la. Entre la, entre la gente que estaba en ese momento no dice el estruendo de las armas es, eh, es de los vencedores y, la, y las y las armas este, y los gritos de, de confusión de los vencidos pronto en la misma hasta que traían que estaba bueno que tenían este, por la parte opuesta se, se elevaba el pa, en el pabellón de las barras y se, se elevaba una bandera de las barras y las estrellas y que en un instante flotaban este, este muchos este cómo se llama muchas cañones y bueno la artillería sonaba en ese momento y este y, y bueno, y como seguían todos confundidos, dice, y eso era temprano, eso fue en, en la mañana que se dio es, ese, ese, ese ataque en ese cerro, ¿no? Dice, el enemigo obliga a capitular al general Jarero, la brigada de Arteaga, llegada de fuera, fuera de tiempo de Jalapa, o sea que no los alcanzaron y seguían con ese desorden, ¿no? Y esa, por eso provocaban esa, esas confusiones. Y entonces, este, por eso ganaron la batalla, ¿no? Dice: entonces, todo, todos esos momentos de confusión hacen que, que el ejército mexicano siga perdiendo, siga este, perdiendo muchos hombres, pero a pesar de eso se continúa, se va avanzando, pero se va jalando gente de. de pues de donde se puede y de los lugares en donde van pasando, porque van invitando a los civiles a que se unan con ellos, ¿no? Entonces, mucha gente, al no querer que, 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 que los americanos se invadieran México, pues se iban uniendo y se iban, 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 se iban uniendo, pero también iban muriendo muchos, ¿no? Entonces, este, después de esto, este, bueno, entonces la, la derrota en ese momento, pues es, es. Pues es una derrota más y es un, un pues es grave, ¿no? Entonces, este, la de estas dos batallas, tanto la del cerro gordo como la de la del telégrafo, fue este, pues fue terrible porque entre muertos, heridos, la falta de médicos para tratar a la gente, la falta de medicinas, eso hacía que. que pues que mucha gente murió en el campo, en el campo de batalla, ¿no? Y que, ese, y que o que algunos quedaron lisiados o, o todas estas cosas terribles que son de la guerra, ¿no? Dice, si, en realidad, en, yo creo que en realidad muchas veces no se sabe cuánta gente muere en, en estas batallas siempre son como números aproximados. aún hoy en día, todavía son números aproximados, porque no se sabe cuánta gente se va uniendo en el camino. entonces, este, eso hace que, que pues, no tengamos un número como, como un total no de, de la gente que, que, que se va perdiendo durante el camino. y no faltan los, los desertores y todo esto, pero porque pues, mucha gente pierde el ánimo, no, entonces, pero pues, también hay otra que tiene ánimo y se van agregando o van muriendo. y, y entonces es, es esta parte en las guerras, este, este son, pues son terribles, no, porque va terminando con la, con, con la sociedad, la deja muy lastimada. y entonces este, y conforme van avanzando, va, van dejando, rastros de, de muerte, de miseria, de violaciones de de pues de toda una sociedad que se va desquebrajando a, a pasos agigantados, ¿no? Entonces dice, mencionan también que las bajas este de los Estados Unidos dicen que en ese momento, en esas batallas, en la del telégrafo y en la del Cerro Gordo, Dice, solamente tuvimos 63 muertos y 368 heridos. Dice, los mexicanos fueron mil entre muertos y heridos y mil prisioneros. Dice, semanas después de la batalla, este, había, este, había otro, otro general que se llama Antón Lizardo y que había desembarcado junto con Scott al mando del ejército, ¿no? San en ese momento llega a jalapa eh, el este en abril y se había preparado para resistir a los, a los invasores y este pero el jefe del ejército de, de oriente había recomendado a, los, a las autoridades de, de, de jalapa que, que se fortificaran ¿no? que fortificaran este, los cerros que fortificaran iglesias para dar batalla a los a los americanos pero pero con todo este pues pues falta herramienta no al final para traer una carretilla no sé un salón una pa, para poder ir fortificando porque es construcción al final del día aunque se vayan poniendo las piedras encimadas eh, se necesita gente y, y herramienta para poder este para poder construir estas, estas barricadas o fortalezas en ese momento. Bueno, y entonces este el comandante Robles este, dice que, este, que no era apropiado lo que, lo que había pasado en, en la batalla del cerro gordo, ¿no? Y entonces que se tenían que preparar más, por eso dieron la orden de que tenían que pues de alguna manera ir parando al ejército y que les hiciera el, el menor daño posible dice esta opinión ha sido descartada por santana o sea dice no eso eso no se puede hacer y entonces hay protestas la, este el, lo, los los milita los generales que están a cargo no están de acuerdo con lo que les dice santana y entonces un se hacen caso otros no hacen caso este pero Santana dice que, que, que no que se tenía que hacer como él decía, ¿no? Y entonces este el general el general Cidriaco, que hace rato lo mencioné dice, trata infructuosamente de persuadir a Santana, dice de de, de que de fortificar, ¿no? Y dice, "No, tenemos que fortificar." Y él decía, "No, sí, no." Entonces hay una batalla ahí bastante interesante entre ellos y como lo decían hace rato a, pierden más tiempo entre ellos que están este peleando que lo que lo que ya podrían haber este realizado entonces e, esa parte de de, de del gobierno que, que peleaban este pues sí va a tener sus consecuencias no en todo momento el no ponerse de acuerdo sí trae consecuencias bastante grandes entonces este pues bueno, seguimos. Entonces, este, el, el general Scott sigue, sigue, pues sigue avanzando, ¿no? Dice, este, pues él tiene instrucciones de, de continuar de, de, de conquistar lo, lo que más se pueda para poder este, em, ¿cómo se llama? Poder este, pues ya este, invadir todo México. Pero bueno, y entonces, este, se dice, ¿no? Que este, este Scott dice que, que quería, este, pues negociar, estaba negociando y decía que daba 30 millones, de, millones de, 30 millones de, de pesos. Dice, si, si México sería las, este, las Californias y Nuevo México, dice, y también que nos dieran paso a través del, del, de este, de Tehuantepec, ¿no? Ahí ya es como una primera llamada para, este, que ya decían que querían esta parte de México, del Istmo, para hacer el canal, ¿no? No lo dicen formalmente, pero ya empieza a haber esa, como esa idea para, para que en el país se hiciera lo del canal. Y entonces, no, como no lo, no, no puede, este, pues como que no le hacen caso y todo, entonces lo que dice es que este, pues va, quiere sobornar a diferentes a los que están haciendo los tratados, y dice, les ofrezco este dinero y todo, con tal de que me dejen la, las tierras que quiero, ¿no? Y entonces dicen, No, <laughs> no, no se dejan en ese momento, y este, pero ya es cuando se firman los tratados de la paz. El tratado de paz que les comentaba ayer, y este, y pues ya se queda sin este sin, sin esa parte de, de la de California, ¿no? Porque pues quería todo, quería todo el país, este señor. Entonces, este, ya terminado esto, ya este, pasa, ya sabemos lo, lo que pasa. Bueno, ahora, ahora vamos con este la batalla del molino del rey bueno qué pasa en este momento dice este en este momento en la batalla del molino del rey se enfrentan otra vez los americanos contra los mexicanos y entonces, esto, esto es este, ¿cómo se llama? Es otro momento de la parte muy importante, el, el Molino del Rey, porque, bueno, el Molino del Rey está cerca de, de, de Chapultepec, y entonces como que les queda de paso Chapultepec y, y Molino del Rey, entonces empiezan a atacar el Molino del Rey. Y, este, y entonces dicen, este, y el molino del rey es un, es un lugar en donde se almacenaba harina, y entonces, pero les queda muy bien para almacenar este pues pólvora o armamento, utilizarlo como un polvorín. Entonces, este le, les gusta la, esa, esa idea, ¿no? Entonces, de lo que se trata es proteger casa, este se trata de proteger Casamata y, y el Molino del Rey, que son dos lugares en donde se, se, se guardaba materiales de, de, de guerra, ¿no? Entonces, este, en estos lugares los tenían que proteger y entonces tenían los castillos, los castillos, este, los, los cañones en el castillo de Chapultepec para, este, para defender. Dice, entonces, los defensores mexicanos formaron una línea en la, que, en la que apoyaban al molino, por un lado se, este, se apoyaba la parte del molino del rey y por el otro lado se, se, se hicieron dos columnas en donde se, 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 ¿cómo se, llama? se protegía Casamata. Entonces ya este, se hicieron varias, este, hicieron zanjas para que no pudieran pasar. Entonces se, se, se estaban ahí cubriendo. Entonces, este, esta parte, este, esta zanja que, que logran hacer es para protegerse de, de, del fuego o de, de lo que les disparan los norteamericanos. Y entonces, este. Esta batalla este, se. se se hace con cuatro mil hombres también ya aquí ya hay este bueno ya había eh, caballos ya meten a la caballería y este y ya bueno logran tener más gente dice de la cual se, se sitúa en una, en una de las haciendas que se llama la hacienda morales de morales y este que están que son como la, la parte de arriba, por donde están los juegos de Chapultepec, por esa zona, y Castillo de Chapultepec está como a, a, pues como, a un, como a dos, uno o dos kilómetros aprox de distancia, entonces, este, pues eso hacía que, que, se, que se protegiera toda, toda esa zona, ¿no? Entonces, la fuerza que había de decidir la batalla era la caballería, que sumada a cuatro mil hombres, la cual se sitúa en la hacienda de Morales, a menos de una legua del castillo. En esa tarde, Santana ordena que la caballería se colocase a tiro de fusil de Casamata. Las órdenes de Santana no solo, son, no solo fueron aceptadas, dice por los generales, sino consideradas de buenas y acertadas. De modo que, rodeado de sus ayudantes, recorría todos los puntos recibiendo aplausos en ese momento había buen ánimo con lo, con los eh, con las fuerzas que estaban ahí pertrechadas y entonces eh, por su este les infunde ánimo a, a los que están en en la batalla y les dice que que pues que van a luchar y que van a ganar esa parte de la de la batalla no esa parte de, de la ciudad bueno sí de, de esta parte del de, de centro Dice, bueno, y entonces los, este, los americanos, dirigidos por Scott en ese momento también, él este él, él dispone, él, él hace que se haga este, este, él va acomodando a sus hombres, dice que tiene tres mil hombres, tres mil quinientos hombres, este, y que tiene artillería y tiene 300 caballos ahí. Para poder, este, pelear en ese momento y que, y que entonces va a colocar, bueno, él, en ese momento él está acomodando a su gente, este, a modo de que pudieran, este, pues, buscar como las partes altas de, de calle por ahí y que de esa manera iban a estar vigilando lo que estaba pasando de cómo estaban en el Molino de Rey, Casamata y Castillo, ¿no? Entonces, en ese momento, este dice, completamente tenían cubierto y que dominaran el lugar. Dice, también los edificios teníamos que tener vida hacia que a lo que tenían en ese momento. Y entonces, en esa parte tenemos una parte que tiene así como unas pequeñas colimitas y, y tienen así como, y en ese momento no había tantas casas ni tantos edificios, entonces esas partes que son altas ayudaban a que ellos tuvieran mejor vista de cómo se movían tanto un ejército como el otro, ¿no? Más o menos estaban, este, me imagino yo que se estaban como vigilando qué era lo que pasaba, y entonces este, dominan esa parte, y entonces este, dicen que están en, en, en esos lugares altos tratando de ver, y también los mexicanos están ahí a la, a la defensiva, ¿no? viendo cómo, cómo cualquier movimiento que pasara en ese momento ay sí, es que no pude encontrar otro mapita pero más más este, que se viera más o menos cómo estaban organizados se alcanza a ver algunos puntos ¿no? de cómo estaban organizados como en esta parte ¿no? y, y, y de cómo la, la, se iban organizando bueno entonces, este, todo, todo ese, es, esta, este, cómo, cómo lo van organizando, cómo se va, este, pues, cómo es, cómo, este, se prepara, ¿no? Para, para allá, para la batalla. Dice, pero en la noche, Santana, inexplicablemente, Santana cambia de parecer y mod les modifica todo lo que tenía planeado dice con lo cual la línea de defensa se debilita en la madrugada de ese día cambia su formación los norteamericanos, cambian su formación los norteamericanos y al amanecer inician el ataque que es, este ataque es, es este repelido por la, por la fiereza de los combatientes mexicanos que se ven sin apoyo dice por la manera en la que santana cambió las posiciones de defensa cuando ya se tenía el plan y ya todo el mundo había aceptado que iba a ser así como ya estaba acordado. Vuelve, vuelve Santana a cambiarle los planes, ¿no? Y entonces, este, cambia la, las posiciones de defensa, la caballería sin orden, este, avanza, está, esta, esta este, pues, avanza, pero están así como... ¿Hacia dónde, no? Ya que ya... Ya no les habían dado, ya no, se iba a seguir el plan que ya se había, que ya se había discutido. Entonces dice, este, ¿qué, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dice, entonces el alto mando no interviene, faltan órdenes y no hay en ese momento quien los, quien los dirija. Entonces, los americanos obviamente toman esa. esa pues esa confusión de, de, de por parte de los mexicanos que los ve que están todos este pues hechos bolas este con la zozobra de que no saben eh, qué es lo que va a pasar no y entonces los americanos aprovechan y asaltan entonces este pero dice son rechazados se organizan atacan hay un tercer ataque Dice, pero este, pero es, es, es complicado como reorganizarse en ese momento. Entonces, el general Álvarez en ese momento, este, dice, pues, se excusa a él de atacar porque los oficiales no le quieren obedecer. Y entonces, como no le quieren obedecer a él y otros se disputan y otros dicen, o sea, hay un caos de, tremendo entre ellos y, y nadie queda pues como al frente no no hay a quien seguir que que quede un general en jefe para que les dé la orden y que vayan este organizándolos bueno y entonces este el hecho es que la caballería pasa por un camino inaccesible y Lucas Valderas y Antonio de León resultan muertos, que eran los que más o menos estaban llevando en ese momento la batalla. Entonces, estos dos personajes este, tratan de, de, de reorganizar a, a lo que ya había desorganizado Santana, pero no lo logran, ¿no? Y ellos y, y mueren en esta, en esta batalla. Entonces, la, la, la reserva que tenían para, para ese momento de que de alguna algunas tropas que no salieron en el momento, este, pues ya ni se aparecen, ¿no? Ya no saben qué hacer, dice, ya no supimos qué hacer, dice, tampoco la caballería supo qué hacer, entonces no sabíamos, este, cómo, cómo batallar, este, cómo pelear en ese momento, entonces, este, toman Casamata. Y Santana, que, este, que no participa en la batalla, dice que, dicen los testigos de ese momento, que después de haber este, formado este, a las personas y que ya tenía sus líneas y todo, dice, y de haberlas desbaratado por la noche, dice, se retira a dormir a Palacio y por la mañana, dice, se fue a la garita de la Candelaria porque creyó que ahí atacarían. O sea, se va al otro lado de la ciudad porque él pensó que, que no era importante que ellos este, estuvieran en esa, en esa zona de Casamata, Molino del Rey y, y Castillo de Chapultepec y los deja ahí este, pues abandonados a su suerte, ¿no? Bueno, y entonces ya que hace esto, este, pues obviamente mucha gente se, se, se molesta entonces, este el Molino del Rey este fue una de las pues una batalla costosa, ¿no? y que no dio frutos, entonces es este es un uno uno de los este de, de, de las zonas que toma el, el ejército americano, pues este pues los mexicanos no supieron ni cómo defenderse. Dice no, no había manera de defender, dice, cerca de 800 hombres y sus mejores oficiales sin, sin haber encontrado esa cantidad. Dice, entonces, este, y con el material de guerra que tenían en ese momento, dice, pues, creían que iban a poder este, ganar, ¿no? Entonces todo eso fue una pérdida, una pérdida muy grande, y en cambio, este, pues bueno, esa, esa parte también era pues defensa de, de la capital de la Ciudad de México, porque es otra de las entradas hacia la ciudad. Y entonces otra vez queda, queda esa parte, queda, este, pues queda sin defender, más bien, más bien la perdieron, ¿no? Porque como les cambian los planes, la pierden. Y entonces el, el general Scott Scott, es Scott les dice, este, después de esta batalla y todo lo que tuvieron, dice, se, se, es, se, se, pues más, hay más peleas entre ellos y entonces dice que, este, dice Scott, bueno, dice, aquí pues es lo que se puede hacer, ¿no? Dice, bueno, y continúan ellos avanzando, dice, pues... Eso es lo que pasa cuando Santana empieza, empieza a, a, pues a moverles todos los, los planes. Bueno, este, bueno ya, ya casi al final de la batalla, dice, muere uno de los capitanes que, que estuvo, pues, estuvo al frente, el capitán Suazo, que, este, que, que lo, durante las batallas lo, lo hirieron. Y entonces este él, él logra rescatar en ese momento la, 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 la bandera del, del batallón que estuvo en esta parte del molino del rey, ¿no? Y, y entonces él, herido y todo, pero logra, logra rescatar la bandera de, del batallón de artillería nombrado mina, y que lo coloca en su seno, se lo resguarda en, el, en y lo resguarda en el en el molino del, del, del rey. Entonces, dice, este, dice, al enfrentar la última carga de la bayoneta de los invasores norteamericanos, recibe nueve y más graves heridas, pero logra salvar la bandera y morir fuera del campo en el que tuvo lugar la batalla. Entonces, esa es la, la batalla de Molino del Rey. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Comentario? Pues no, por ahora no, no tenemos nada en el chat. No sé si alguien quiera eh, abrir su micrófono o hacer alguna pregunta. ¿No? ¿Continúo? Pues sí, yo creo que sí. Ah, bueno. bueno, ahora qué tenemos. Ya de estas batallas importantes, que es la de Churubusco, de, de, y de cómo se da la de Churubusco, y luego cómo, cómo este general que es tan, tan, tan importante ¿no? en este momento, y de cómo, de cómo van tomando la ciudad, de cómo la van sitiando. Entonces, hay, hay otra, otra de las batallas que también me pareció importante para este, para este curso, que es la batalla de, de Padierna. Entonces, este, ¿qué pasa en esta, este, ay, ay, me faltaron estas, perdón, esta es de, de, de la, de este, de la batalla del de, de Molino del Rey, cuando son rechazados por segunda y entran una tercera vez, ¿no? Entonces, este, aquí es cuando, cuando nos muestran más o menos cómo, cómo se quedan sin general en jefe, se quedan todos sin una dirección, los muertos, lo, los animales también, ¿no? Todo, toda la gente que muere en ese momento, y bueno, este, una vista general, y entonces ahora vamos a entrar a la batalla de Padierna. ¿Qué es la batalla? Bueno, también en esta batalla, este, ajá. Este, vamos a, a ver cómo, cómo se van desenvolviendo todas estas, estas estos generales no este, cómo sigue Scott en este sigue este Winds sí, este, también en la batalla cómo cómo es que, que, que siguen organizando y cómo los mexicanos seguimos desorganizados entonces bueno en, en la batalla de Padierna, que más o menos los ubiqué, que es en esta parte que está rumbo a este San Ángel, ah, por donde está la bandera, San Jerónimo, esa parte para allá arriba, por donde están todos estos cerros, este que se ven pasando periférico, es, es, es esa zona más o menos. Y entonces, ¿qué pasa eh, en esta zona? Dice... Entonces está el, el, el general Valencia que vence al invasor en ese momento, tienen una pequeña batalla que, que ganaron, dice, pero Santana le, observ, le, le ordena, este, ya que estaban casi ganando, más bien que estaban casi, no, no habían ganado, estaban, estaban peleando, pero este, en ese momento llega Santana y les dice que este... Imagínense, en ese momento Santana dice, retírense, vamos a perder. Y entonces, este, este, Valencia le dice, no, ¿cómo nos vamos a retirar? No es momento de retirarnos, hay que seguir peleando, hay que seguir, este, pues hay que tratar de ganar, ¿no? De, de lo perdido, hay, lo poco que, que tengamos que se gane ya es, pues es ganancia, ¿no? Entonces, este. Y entonces cuando le dice Santana, no, se deben de retirar. Y entonces el, el general Valencia, como no estaba de acuerdo con él en ese momento, con Santana, de, de retirarse, entonces empieza un desconcierto entre todos los que estaban ahí en ton, en, con los militares y todos los que estaban ahí luchando. Y entonces dice este dice Valencia sabes qué pues no no le voy a hacer caso y yo voy a continuar con la con la con la pelea y entonces este dice está en desacuerdo y, y está este hay un desconcierto entre lo entre la parte americana e, y dicen bueno entonces ahora hay que hay que pues hay que rodearlo para que se rinda el general no y apoderarse de, de ese punto entonces Santana dice que dice pues casi casi hagan lo que quieran en ese momento y dice que nada se estaba él este como espectador y que no no este no daba órdenes ni nada entonces ahora sí lo, a los toros desde la tribuna no entonces, y, y entonces dice este pues casi casi haz lo que quieras él se retira con una tropa a San Ángel dice procurando concentrar las fuerzas asomando o sea que de, que estuvieran con él, ¿no? Entonces, este dice cuenta con este, bueno, que que este general no no este pues no le hace caso y él continúa peleando. Dice, "Efectivamente los enemigos saliendo de Peña Pobre" Se dividieron en dos columnas principales. Una se subió al Cerro de Zacatepec, más o menos se ubica en el Cerro de Zacatepec, el que está justo a un lado, que no mal recuerdo, es el que está por Perisur, más o menos esa zona. Dice, porque Peña Pobre estaba donde está la zona de Cuilco, a espaldas, ahí estaba la fábrica de, de, de papel, que, sí, de papel. Pero no sé si en ese momento era fábrica bueno estaban por ahí en esa zona que es peña pobre que es atrás de, de, de la zona de Cuicuilco y, este, y entonces describen una marcha que va este descendiendo por las faldas del cerro ¿no? y que se están reuniendo y que están este avanzando hacia otros hacia hacia Padierna no porque es el punto en donde van a ir a defender entonces se van por esa zona, por esa zona que son, que es, este, parte de, ay, ¿cómo se llama esta? No sé si es parte de la Sierra de Guadalupe, estoy confundida ahorita, pero me parece que sí es esta parte, este, no, no es la Sierra de Guadalupe. Bueno, este, bueno, continuamos. Toda esa zona que se ve enfrente de Perisur, que es por esta, esta este lugar que van atravesando, entonces, para reunirse en, en, en Padierna, ¿no? Porque es a la, a la zona que van a, van a ir a defender. Y entonces, este, ya que están ahí, este, en esta parte, en esta zona, ya se están eh, organizando, este, se anuncia, dice, enemigos a la derecha, y se dispara el primer cañonazo sobre el Cerro de Zacatepec. Bueno, entonces ahí los agarran. Después, el, el, general, el general Valencia, el que no le hace caso a Santana y que continúa, dice, voy a, voy a seguir, dice, y voy a colocar defensas en, en esta parte, este, voy a colocar una batería que, que es la que nos va a servir de defensa para que no llegue el, este, el, el ejército americano y que podamos ir defendiendo esta parte de, 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 de México, ¿no? Entonces, siguen avanzando. Dice, pero este siguen avanzando, este, siguen peleando, y también tienen caballería en ese momento, y, y van este, pues el camino, y van este, sobre, sobre este terreno, y que este, entonces surge la, la, la duda, ¿no? Este, Surge la duda porque como no le hacen caso a Santana, entonces y van haciendo el caso a, 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 al general, en, hay un, al general Valencia, entonces hay un momento en que hay un pequeño desconcierto, ¿no? Eh, bueno, dice, entre tanto, los cañones de tiro, los tiros de los cañones, perdón, este en San Antonio, en Cuapa, que van avanzando por ahí, porque acuérdense que salieron dos, dos, una para este lado y otra para... Para este lado, para una como para Villacuapa por esa zona y la otra para el cerro de Zacatepec al otro lado entonces este dicen que iban a y entonces se están dividiendo en, en esta parte entonces que van a atacar y que van a este y que van pues pues como por distintas zonas ahí sondeando el terreno viendo qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, este, siguen caminando, siguen avanzando, viendo que no hay en ese momento, este, pues, del ejército americano, y entonces siguen avanzando, y entonces, en, en ese momento, entra el Capitán Solís, en donde, este, donde, donde, ay, Dice, bueno, vamos avanzando, el capitán Solís va hacia, este, va buscando refuerzos para ir avanzando y juntando gente. Entonces llevan artillería que los van, este, que los van, pues, llevan artillería para ir avanzando, para que no les vayan a caer de repente a los americanos. Y entonces, en ese momento, la, este protegiendo protegiéndose y las fuerzas de Padierna fulminaban a, a tiros al mando del general Nicolás Mendoza, Ay, sí, Nicolás Mendoza, cuya presencia no les faltó este, en este punto. Entonces hacen que el, el enemigo este, este, los, los ataque de una manera brutal. Y entonces se escucha el estruendo de los cañones de la artillería, entonces se vuelve una batalla ahí en Padierna muy fuerte y que en esos momentos sale herido el, el general, este, um, el general, um, el general Parodi, que estaba este, en, en esta zona y estaba defendiendo, y entonces este, el general dice: este, Pues vamos a tenernos que retirar, vamos a tener que salir de, 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 de aquí, porque este, no vamos a poder defender, pero vamos a ver qué es lo que podemos hacer para tratar de defender esta zona de Padierna, y este, porque ya vienen los americanos, nos están pisando los talones dice y entonces dice, este, porque los, los norteamericanos se dividen en dos en dos eh, en dos ay, ¿Cómo se llama? Baterías se dividen en dos y, este, y, y entonces en ese momento este, están ahí este, peleando dice la retirada dice quieren retirarse y, y dicen bueno vamos a hacer una retirada pero no abrupta, sino vamos a ir tranquilos, y es cuando está herido este, este Parodi. Y, y entonces, antes de que tomaran Padierna, los americanos este, atacan el punto, bueno, esta parte de Padierna, y, y después los fueron emboscados ya en el Pedregal. Dice, en ese momento, este. Este, el fuego de la artillería no cesaba, los enemigos también gen, este, generalizaron el suyo, jugando sus piezas de campaña con celeridad y sus cohetes a la este, y sus cohetes se oían repetidamente, ¿no? Dice la voz del general Valencia se escuchaba en todas partes, animando a los cuerpos que se batían con el pecho descubierto, dice, y todos exactamente con sus en, en, en su papel de estar peleando en contra de los americanos no entonces este continúan peleando continúan batallando y este y bueno este es un mapa que, que, que es el, el, el que el único que encontré de esta parte de, de la batalla de, de padierna. Que más o menos se ven ve los cerros y de, de todo lo de esta parte de ríos y cosas así que, que se ven en, en este lugar, ¿no? Bueno, entonces lo, los norteamericanos que se habían ocultado en, en esta parte del Pedregal, porque obviamente es un lugar en donde se pueden ocultar, el nombre lo dice, entonces este, salen en el momento, los emboscan. Y, este, y entonces dicen tenemos que abandonar tenemos que correr dice vámonos hacia la parte de 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 san jerónimo entonces el, el general el general valencia dice este vamos vamos pero Va, vamos en orden, ¿no? Querían escapar, pero en orden, pero yo creo que eso es como muy complicado, que no, no se puede, pero bueno. Entonces, este en ese momento manda al regimiento de caballería de Guanajuato, que ya está en la ciudad, dice, y que en el camino, que en ese, en ese, en uno de los caminos contengan al, al ejército americano porque ya estamos este, perdiendo, ¿no? Entonces van hay, dicen, hay un corto tiroteo queda coartada la parte del regimiento, los enemigos atraviesan este uno a uno y se emboscan en las arboledas que rodean la parte de San Jerónimo, frente a la cual hay un plano de poca extensión, rodeado de lomas escabrosas, organizándose en el bosque, intentan una salida y este sobre este punto que ya ocupaba valencia dice los avisos que desde el principio la acción se habían mandado dice por el general pérez y santana que, que repiten ahora en vista del peligro inminente que nos amenaza entonces siguen peleando se siguen ocultando porque esta zona este pues todavía tiene una parte del bosque entonces es una zona en donde este pues se pueden ir, eh, pueden ir escondiéndose e ir peleando, ¿no? Pero Santana dice ahora que, que en vista del peligro inminente y que nos amenazan, este, que ya estamos perdiendo, dice entonces hay que, este, hay que, hay que cargar la la, la la a los de la caballería para que vayan defendiendo esta parte, ¿no? Entonces, este, de, de, dice, de, les ordena que con toda la caballería lancen el ataque, ¿no? Para que este, para que, para defender, para que no los maten en ese momento e, y que ellos vayan ganando, vayan ganando. Entonces dice, este, está, están, pues, en, en esta, en esta, en esta batalla y caminando sobre esta zona entonces él eh, dice eh, el eh, el ruido de, de la de los de los porque ya están peleando cuerpo a cuerpo no en este momento están peleando este, espada contra espada o ajá espada contra espada están, están peleando pero este eh, en, eh, si, siguen peleando ya en instante hay momentos en el que en el que están desfalleciendo y siguen peleando, se atacan, se esconden, van, vienen. Entonces, este, este, en, en ese momento, pues ya se ve que, 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 van, que van ganando los mexicanos y que no quieren que entren los americanos, ¿no? Porque pues al estar en el terreno mexicano, pues se conoce uno más sus lugares en donde se pueden esconder y en donde pueden emboscar a los americanos, ¿no? entonces este esto se trata de hacer para que no no pues no les ganen y tener ya esa parte del territorio este ya más más um, cómo se diría este a salvo no de de, de los de los norteamericanos entonces dice este que, que al continuar peleando, dice ahora los americanos son los cortados y que ahora es favorable hacia los mexicanos y que se ve, se ve una luz a la distancia, ¿no? De que van a poder ganar est esta batalla y que por momentos se ve, se ve que, 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 que van a seguir adelante. Bueno, entonces continúa, continúa la pelea, otro, otro, otro este momento. Dice, pero que, que eh, en este momento otro de los generales que sale y que Santana le da la orden, dice, ay, pero, le dice, tienes que permanecer inmóvil, dice, para que no, no te vean los americanos y que cuando lleguen tú los puedas atacar, ¿no? Y entonces dice que este, para que en ese momento el, el ejército americano no sepa para dónde los van a atacar ni qué es lo que va a suceder. Y, y en ese momento, este, el, el general Scott dice, por el éxito de la batalla, o sea que siguen ahí este, peleando, aunque los mexicanos están tratando de, 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 de ganar parte de la batalla. Dice el capitán, dice, por el éxito de la batalla, por el mismo hecho de no pasar por el camino, cuando aún era posible, hizo creer a, la, al, a, a, a todos eh, que, este, que Santana quería encerrar entre, entre esta zona a las fuerzas enemigas y verificar que, que fuera la derrota de, 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 de los americanos, ¿no? Entonces continúan, continúan en este momento peleando, y este, y durante todo este tiempo es este Santana se empeña en que en que haya fuego por todas partes y que todos los que toda la, la gente que estaba en ese momento siga peleando con, con valentía y que este y que le dieran ahora sí que le dieran con todo a, a este con todos sus esfuerzos siguieran peleando. Bueno, entonces este sigue la pelea, siguen eh, peleando el general Valencia, redobla los esfuerzos, les da ánimos a, a los del ejército y, este, y, y siguen avanzando, ¿no? Y entonces dice el general Valencia, y se dio muestra de un valor que nadie sin, sin villanía se atrevería a, este, a ¿sí Ajá, sí, sin sin hacer. Nada que estuviera fuera de, de orden, dice, es, es un, un general muy valiente, ¿no? Bueno, entonces el general se encarga de la caballería y entonces siguen avanzando. Y, y entonces, este los que, que, este, los que siguen peleando, dice que ya se están dando con todo cuerpo a cuerpo. Entonces, este dice. Tenemos que, 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 pues, de alguna manera reforzar todo lo que está sucediendo en ese momento. Entonces, este, siguen peleando valientemente de caballería, cuerpo a cuerpo, van peleando. Y entonces, este, una bala de cañón derriba una, la parte superior de una de las pendientes de Padierna y al dispararse el polvo. Este se empieza a, a propagar, dice nuestros hermanos vencedores en aquel punto tan tenaz de, de, de tan tenaza rojo, disputando, gritando y, y repitiéndose el clamor de viva la República. Entonces, este, siguen peleando, siguen hasta el anochecer, dice. Empieza a llover, se oyen algunos cañonazos este en en toda la zona y, y este y entonces este aparece nuevamente Santana este queriendo queriendo este este ayudar, ¿no? En ese momento. Entonces, este continúan la, las batallas, se continúan dando en 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 esta zona. Y, y siguen este, pues no, ¿Ah? ¿Ah? entonces dice este, pues di dice Santana, hay que seguir peleando y hay que seguirles ganando, pues aunque sean pequeñas, pe pequeñas batallas, pero hay que seguir ganando, ¿no? Y entonces dice, este. Dice, después están este. En, el, en esta parte de, de los olivares del olivar de, de más o menos en el olivar Ajá, adelante de San Jerónimo. Ajá, es adelante de San Jerónimo. Y entonces siguen ahí este, peleando, y entonces este, dice por este ya llega un momento en que ya no pueden estar, este, aunque ya hayan gritado que viva, que, que viva la República. Más adelante este, pierden, pierden por donde está la parte del olivar del, 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 de los padres, del padre, del padre, bueno, esta zona que está también pegada en esta zona que es como de, de no me acuerdo si es la Sierra de Guadalupe, casi estoy segura que es esa, esa parte, pero es una parte montañosa y, este, y que había bosques en, en, en ese lugar, entonces le dicen este, que, 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 que el, el general Valencia que había perdido no que ya una que ya había perdido esa zona y que venían los americanos este este pues peleando y entonces Santana le dice que eso le pasa porque porque no le hacía caso a lo que él había mandado entonces Santana dice este dice no, bueno. le dice a uno de los diputados que, este, que, que, que explicaran qué era lo que había pasado con, con Valencia. Y entonces le envía a otro general para que le diga qué es lo que estaba pasando. Y entonces el general Valencia le dice, a la caída de la noche, persuadido de la permanencia de sus puntos en las tropas de Santana, viendo que conservaba sus posiciones y reconociendo carta, en, en una carta su pérdida, entonces, este y contentos y con, y con, y con sus soldados, dice, soñó en el triunfo. Se entregó a vanas demostraciones de gozo y extraviado por él, dictó él mismo su parte, después por la derrota, convirtiéndolo en ridículo y en un despilfarro de empleos y de condecoraciones, este, sí, de, de, sí, de condecoraciones y cargos que en su persona han dado caso en caso de que se hubiera en caso de que él hubiera triunfado bueno entonces esto es lo que le pasa al general este, al general Valencia en esta zona de, de, de Padierna que pierden otra vez aunque Santana diga que es porque él este por desobediente ¿no? pierden pero pues al final el, el general Valencia demuestra que, que pues que se hubiera quizás si hubiera tenido un poco de suerte, ¿no? Y que si Santana no le pusiera el pie, él hubiera podido haber ganado, él pudo, pudo haber ganado esa batalla en, en Padierno. Entonces, ¿qué les parece si lo dejamos? Bueno, ocho cuartos, si tienen alguna pregunta, algo, algún comentario. Pues a ver, en el... no tenemos aún nada. No sé si alguien quiera abrir su micrófono o nos vamos eh, justo a un descanso. Pues yo creo que nos vamos al descanso <laughs> y regresamos para que, es para que. quieres que, ajá, o, bueno, ajá, oh, sí, oh, descanso, oh, oh, ya planteabas. nada más me quedaría. Mandé. O oh. ¿Qué querías decir que te seguías y cerrábamos temprano? Ajá, pero no, Uy. este, sí descansamos y regresamos. ok, O y, como deseas. Como tú gustes, ¿eh? Este, ay, ahora sí ya me, mm, 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 ya me cansé, pero <laughs> bueno, si quieres seguimos, no descanso 15 minutos, ¿okay? Uh -huh, y seguimos. Bien. Ok, continuamos. Bueno, ya después de esta batalla y de la derrota del de, de general, Valencia, este, ¿qué, pasa, ¿qué pasa en ese momento? Lo, los soldados, obviamente, pues están este, sin comer, están este, cansados, desanimados. Ya este, pues ya tampoco, pues, ni, ni el ejército tenía para darles de comer nada, ¿no? Ya no había nada en las arcas. Y entonces, este, pues, imagínense en la noche con el frío en esta parte que es boscosa. Entonces, tienen que buscar algo para, pues, para comer, para calentarse, para pues ahora sí que con pan son menos las, las penas, ¿no? Pero pues en ese momento pues ni eso había. Entonces no había ni un lugar en donde guarecerse, sí, guarecerse. Entonces estaban pues estaban en el desánimo total, ¿no? Y aparte de todo, este, llueve. Llueve y las cosas se ponen más feas, ¿no? Porque no tienen pues un... un, un pues un impermeable o algo con que taparse. Entonces, este son, es un, un momento muy difícil y, y sin embargo, pues la gente no se queja, no, este, no hay una, un reclamo ¿no? del por qué o por qué sucedieron las cosas de esa manera. No, la gente, la gente ahora sí que aguanta este, hasta, el, hasta el último momento en esa batalla. Y entonces este pues ahora qué, qué queda? Este pues pues seguir peleando, seguir tratando de, de contener al ejército americano. Entonces este el, el general el general Valencia que en ese momento él, él no no está herido ni nada, está todavía con vida, está bien. Entonces, él lo que hace, estando en esta parte de, de, de México, se, se oculta en, en una barranca, ¿no? Para, como para reorganizarse y, y pensar cuál era, este, pues, el siguiente paso que iban a dar. Bueno, entonces, este, este, en ese momento llegan llega más gentes, otros generales, llegan para... Pues para platicar y ver qué es lo que eh, lo que van a hacer y hacia dónde se iban a, a, a generar. Entonces ellos preguntan qué este, qué es lo que van a hacer. Dice entonces dice vamos a retirar a las tropas y ya este porque este es una posición muy difícil porque aparte como se había sublevado entonces era una situación difícil para, para el general entonces este pues le dicen ya en tono, en tono molesto que, 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 que se creía casi casi de, de, de toda la incursión que había hecho no entonces el general dice pues pues hay que seguir peleando hay que seguir en, 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 en la lucha no pero este le dicen en tono enojado y ya este pues le dicen que, que lo, se lo van a que que, que que tiene que ir a darle este, ¿cómo se llama? Le tiene que ir a dar que este con Santana, ¿no? Y que le va a decir las razones por las que, por las que no, no siguió su, sus órdenes. Entonces este, Santana voz pues, alta en medio de todo dice de de, de de todo el enojo que tenía él porque pues se le había salido del riel el, el general, y dice, este, le dice que quería que, que, que se pusieran de acuerdo, pero que el general no quiso oír nada sin atender este, nada de lo que se le decía. Y entonces Frenético Santana continuaba quejándose que por él habían perdido, y hasta ese momento, este, por eso él, él, este, él, él no había mandado más tropas para que eh, pues para que ganaran esa parte de la batalla entonces le dice este le dice que, que le dice él pues no me debiste haber mandado me debiste haber mandado gente para que pudiéramos ganarles no y, y, y se enfrentan ahí a una discusión entonces valencia este asegura dice que tuvo el general Valencia que, que, que retirarse, ¿no? Porque, como estaba en contra del de, de, de general Santana, pues se tenía que retirar y, pues, se, se retira sin, 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 sin ninguna este, condecoración ni nada, ¿no? Porque al final del día, pues, no le hizo caso al, 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 al presidente, en ese momento era Santana. Y entonces dice, este, pues bueno, eso es lo que va a pasar, y pues hay que continuar. Entonces se, 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 en ese momento se, se da la orden de retirada de las tropas, y entonces le dice que, que por el mal temporal, que porque había mal tiempo, en ese momento se tenían que retirar y que no era disculpa, pero que, que pues ya no se iba a defender esa zona porque ya la habían ganado lo, los americanos, ¿no? Y entonces también lo, los soldados estaban pues en ese momento pues molestos, ¿no? Porque con el general Santana porque pues no 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 los apoyaba, bueno, el ejército sentía que no los apoyaba y que este y que entonces ellos, te, ellos pues tenían que seguir las órdenes del general y que de alguna manera pues estaban enojados, tristes, este, con hambre, con todo, pero que a pesar de todo lo que sentían en ese momento, pues no se quejaban y, y, y decidieron continuar, ¿no? Dice, y con todo lo que Valencia esperaba en ese esfuerzo que hicieron, dice, y el mal temporal, pues este, pues no hubo como la oportunidad de poder de poder este, llegar a buen término en ese momento. Dice, porque así, aunque, aunque nos retira, este, dice, la retirada se consideró como una cobardía. Las posiciones de los americanos le hacían muy difícil y él, y, y, y con ello, se se, este, se se replegó, dice, pero pues él, él se, se negaba, ¿no? Entonces dice Santana, dice, pues claro, me, este, te rehusaste a, a obedecerme, ¿no? Y ya, este, ya enojado Santana le, le reclamaba a Valencia el, el desacato. Bueno, entonces, posteriormente estaban, este, este, estaban pues ya derrotados, con hambre. Ay, perdón, a la intemperie entonces este se fueron pues vamos se fueron calmando los ánimos y entonces este continuaron pues continuaron avanzando a pesar de que este pues que se pues, habían perdido ¿no? entonces ya este pues ya perdiendo pues ya se van regresando a donde los manden y entonces al, al amanecer, ya después de, de todo lo que había sucedido el día anterior, dicen las tropas enemigas este, avanzaron, avanzaron en tres columnas y, este, y se dirigieron a, 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 a otra de las lomas que están ahí cercanas. Dice, y entonces, este, que estaban en la parte de, 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 de San Jerónimo, dice, y desde ahí nos podían observar, dice, y la otra. Y la otra de las columnas se fue hacia, este, sobre, sobre otro, porque estos elegían los cerros, ¿no? Para poder tener una visión más clara de, 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 del terreno. Y entonces el general Valencia quiso que, este, que el general González Mendoza dice, pues vamos a ver cómo vamos a ir, este, va, cómo vamos a contener este, este, este pues el, el, el ataque americano, vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Entonces ellos continúan avanzando, bueno, más bien como replegándose y los que continúan avanzando son los americanos. Entonces le dice, este, y, y en ese momento, ya con, este, ya viendo la, las cosas de diferente manera y ya un poco más, este, más, más reagrupados en ese momento. Y dice, este, y confundidos, ¿no? Por lo que había pasado, dice, ahora la, este, este, la, vamos a, a continuar, dice, pero vamos a continuar aunque nos hayan derrotado los americanos. Entonces hubo un esfuerzo, aunque no, no hubo la, la, no fue tan fértil el, el momento o, o no hubo ganancia de ese momento en esa batalla. Dice, pero dice pero somos somos hombres valientes somos hombres de, de, de palabra entonces este, vamos a seguir este, vamos a seguir con este, con la lucha ¿no? entonces este, hay que esperar a ver cómo nos vamos a reorganizar y cómo vamos a, a, a continuar para tratar de detener este a, a, lo, a este ejército que viene pues con todo, ¿no? Y que nosotros seguimos sin, sin armamento y aparte de eso que siguen sin, sin tener armamento, aparte de todo, este, pues ni comida tienen en ese momento, ¿no? Entonces, sí son momentos muy difíciles que yo creo que cualquiera en ese momento se desanima, pero dice, bueno, vamos a seguir, vamos a, a ver qué es lo que podemos hacer, dice, pero dice, dice Valencia dice alguna fuerza de infantería sobre el enemigo dice pero el círculo de fuego de los americanos dice es tan grande que, que pues que vamos a tener muchas pérdidas no de, de de todos los 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 que los que pérdidas humanas vamos a tener en ese momento entonces dice bueno hay que seguir hay que seguir vamos hacia San Jerónimo para ver qué y hacia sí toda esa, esa parte de San Jerónimo Dice, para ver cómo este, vamos a, a tratar de ver cómo los americanos están poniendo, se están poniendo, este, organizando, ¿no? Para a ver si podemos mandar a alguien ahí que, que pueda ir a, a, pues, a ver qué es lo que se, cómo se están organizando y cómo están, este, pues batallando ellos, porque ellos siguen, conforme van avanzando, van, van, van peleando, van este, con la artillería y van este pues ganando terreno no y matando gente y haciendo todo lo que pasa en, en una guerra entonces asesinatos violaciones casas que eran saqueadas y cosas de ese tipo entonces este esa parte siguen este siguen siguen peleando siguen este tratando de, de, de acomodarse no y entonces dicen antes de que lleguemos al puente de, de, de san ángel lo que podemos hacer es que el general valencia supo que santana no había salido de san ángel dijo sino hasta las seis de la mañana to, tomando rumbo hacia el olivar donde se cerció de la derrota entonces torciendo a la izquierda en el puente tomó a las lomas con dirección según dijo hacia san ángel pero lo disuadieron sus enemigos diciéndole que el general Santana estaba furioso y que en uno de sus ímpetus había dado orden de que, de que lo fusilasen. Dice, al saber esta noticia tomó otro rumbo, tomó otro rumbo el general Valencia. Entonces, imagínense el enojado que estaba este tipo porque no le habían hecho caso. Era una, pues era pues, pues de ahí va para dictador, ¿no? Entonces pues sí molesto no hace caso a nadie y entonces pues de alguna manera amenaza a Valencia para que a, a, para que deserte no entonces este siguen sigue este este Santana ya esta situación es un punto pues pues casi de de, de no retorno en donde este pues la 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 pérdida de todo esto la la anexión ya como quien dice ya se estaba viendo por parte de, de, de estos grupos conservadores que ya México iba a pertenecer a, a, a los Estados Unidos no entonces este dicen no este pues ya qué podemos hacer y es cuando se firman los tratados los tratados que vimos ayer de de Hidalgo y algo se me fue el nombre entonces este donde se firma el tratado de paz y de la anexión y de todo lo que este de, de 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 todo lo que ya ellos querían no entonces este todas estas batallas y toda esta pérdida y de cómo de cómo a pesar de que de que bueno el pueblo mexicano a pesar de que de que peleó con todo el ánimo con todo lo, lo, lo poco que tenía y de cómo no perdían el ánimo, ¿no? Y de, y de, pues a pesar de que pasaban fríos, pasaban hambres, ellos, ellos querían seguir este, defendiendo al a México independiente que en ese momento, pues ya a, se había logrado sacar la corona, ¿no? Entonces, este, esa, esa, esta parte de, de la historia y de todas estas batallas que se dieron en ese momento dejan un, un momento en el que, en el que, ¿cómo se dice? Este, pues que a pesar de que todo lo que se ve que, que que todo va para mal, al final de dicen siempre guardamos alguna esperanza, ¿no? Para que no 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 perdamos dice así de que entonces así de que pues de alguna manera ellos continuaban, a pesar de que pues, este, la falta de armamento no, no, les, no les ayudaba a que ellos pudieran este, ganar. Pero pues el ánimo no decaía, no decaía, a pesar de todas estas pérdidas, como fue el Churubusco y también cuando toman el castillo de Chapultepec, este, ha de haber sido una cosa pues, terrible, ¿no? En el que pierdes toda la, 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 pues, la esperanza, la esperanza de, de, de recuperar, ¿no? De ya, finalmente, que era independiente y que ya se veía que iba a ser, este, diferente la situación. Entonces, se, se firma el tratado. Entonces, el, el tratado es donde vienen todas las cláusulas, en donde se tienen que, que, que pues se tiene que las cláusulas que ponen los Estados Unidos para, para continuar para continuar quitándonos territorio. ¿eh? Entonces, este bueno, y aparte, este batallón, este batallón de, de, de irlandeses que ayuda en la batalla de, de, de Churubusco. Es, es bien, bien interesante, ¿no? Porque si se fijan, no había habido extranjeros que ayudaran a ninguna de las batallas hasta que entran estos, estos, estos este, este batallón de, 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 de irlandeses que a pesar de todo, bueno, dicen, este, tuvieron que, que bueno, perdieron, ¿no? Pero este, encontré un, un pedacito en donde dice... Que a pesar de que no se logró, no se logró, que eran muy pocos, eran muy pocos, eran cerca de, de 800 soldados que, que aseguran que solo fueron un refuerzo a los hombres, a, lo, a, le, a, a los mexicanos, y que su nombre fue, este, pues, gracias a esa batalla se conoce que, que los irlandeses, este, que se le llamó el Batallón de San Patricio, este, y que... Ayudaron a, que, ayudaron a que no fuera tomado esta parte del de el momento de Churubusco, ¿no? Entonces, este, luego les dicen que son unos traidores y todo, pero la realidad es que creo que son de los pocos, este, de los pocos extranjeros que han ayudado en, en, en momentos tan difíciles en, en México, ¿no? Y entonces, este... Es, es, es este como pues bonito <laughs> que hayan este que hayan ayudado al pueblo mexicano en ese momento entonces cuando están en la batalla de Churubusco dice uno de los este el, el cómo se llama un un general dice si hubiéramos tenido parque pues es, este dice usted no estaría aquí o sea le dice le contesta a un americano no y entonces dicen que esa frase fue, este, fue hecha por el general Anaya, que enfrentó al, generado, al general Twins, en el, que el ejército americano en la batalla de Churubusco en el 47. Dice, y estas palabras han quedado en la posteridad. Y muy cierto, ¿no? Si hubiera habido Parker, usted cree que estuviera usted aquí. Entonces, con eso cierro ya la plática del día de hoy. Este, se los agradezco mucho, pero si tienen alguna duda, pregunta, comentario, se los agradecería. Gracias, Ivonne. Pues, eh, si alguno de los, de los guías quiere hacer alguna pregunta, quiere abrir su micrófono, adelante es el momento. Y si no pierden su oportunidad, ¿eh? <laughs> Eh, rosalía nos pregunta que cuál era el interés eh, de los irlandeses eh, por ayudar a méxico. no, pues en realidad de lo que, de lo que estuve este, buscando de información sobre ellos, pues no, no había. no había era ayudar en ese momento porque como méxico los había recibido en el país, entonces este era como, como una manera de, de agradecer, fíjate. Gracias. Sí, de, de hecho, eh, bueno, el... En el batallón de San Patricio había más, eh, bueno, más extranjeros, no nada más irlandeses, la mayoría eran irlandeses, había alemanes también. Alemanes, y La característica también. es que, este, justo eran de, eran católicos. Entonces, uh -huh. eh, por ahí, bueno, sie siempre se ha planteado, ¿no? Eh, que tan romántico sea y qué tan real eh, sea, bueno, ya eh, habría que investigarlo más a fondo, pero efectivamente eh, que cuando vieron las injusticias del ejército norteamericano pues decidieron pasarse del ando, del bando mexicano, ¿no? Porque ellos también eran inmigrantes, este, en, en Estados Unidos. Entonces, siempre esa ha sido la la versión. Hasta la fecha eh, se conmemora la cuando se conmemora la la batalla ahí Ay, en sí, me faltó. este cómo se llama en Coyoacán, se, ¿En hace Coyoacán? Un toque, se hace un toque de gaita este justamente Ajá. para recordarlos Uh -huh. Y es como en agradecimiento, no esa esa conmemoración que se hace cada año y aparte hasta este invitan a los embajadores, este van los alemanes, van los irlandeses, van unos ingleses también y, y darle la caballería, tocan las gaitas, es un evento muy muy interesante, muy bonito que todavía este se hace. Si tiene oportuna, oportunidad de ir, sí vale la pena, vale la pena. Sí, incluso en el Museo de las, de las Intervenciones eh, también de repente este, hay, hay evento con, con los irlandeses en, en esas fechas. Bueno, Cristina nos dice, los irlandeses, y bueno, eran igual católicos como los mexicanos, eran inmigrantes en Estados Unidos, pero no muy queridos por ellos en esos tiempos. Y bueno, sí, quizá. Quizá por, por esa calidad de, de inmigrantes este, y del maltrato fue que seguramente han decidido como, como rebelarse, ¿no? También. Unirse. Uh -huh, uh -huh. Como tomar este, como partido, ¿no? Como también nos molestan a nosotros, vamos a ayudar a los mexicanos. Sí, al, al, algo así. Este, sí. pues, si alguien más quisiera hacer alguna pregunta. Pues no, nada más, eh, bueno, me gustaría agregar un, un como de estas cosas de, de, de Santana. En el, bueno, cuando es la toma del, del castillo de, de Chapultepec, otra de las linduras de, de, de Santana, es que hay varios flancos, este, y justo él va a defender el flanco por el cual no entra el ejército y deja descubierto todo el flanco. Ay, no me acuerdo. Creo que hacia el este eh, lo deja completamente descu descubierto y por ahí es que eh, también en, entra el ejército. Cuando él tenía eh, un de su lado tenía cinco mil eh, hombres que bien pudieron haber defendido el castillo, pero del otro lado solamente lo estaban defendiendo cuatro ochocientos eh, que era justamente el batallón de San Blas junto con los con los cadetes y obviamente fueron pues fueron destrozados, ¿no? Este, que que como se conmemora mucho eh, la batalla por los niños héroes, poco se recuerda como esa esa ah. parte, pero fue otra de, de las linduras de, de Santana, de no de estando al del otro lado del cerro no ir no ir a ayudar este no ir a ayudar eh, pues el otro flanco no de la... no se mueve sí exacto o sea cuando tenía cinco mil hombres no pero no bueno se muere. <laughs> Cosas. O sea, es una cosa que, que de verdad que cuando lo, lo lees te quedas, este, pues no sabes si enojarte, no sabes si decir, ¿cómo no se pudo mover? Por, por ejemplo, por, aquí en, cuando fue la batalla del 5 de mayo, ¿no? Está uno, un, 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 un flanco, está enfrente del fuerte de Loreto y como los golpes fueron allá atrás. Entonces el que estaba de este lado fue y se movió y todo el rollo, ¿no? Y dices, pero ¿por qué Santana no se movió? Entonces te quedan esas, esas así como dudas este, de, de, de este personaje, ¿no? Sí, por ahí Cristina nos dice, fue cobarde quizás. Pues y, igual y sí, lo curioso es que él también tiene eventos donde donde sí comanda comanda los ejércitos, ¿no? No, no o sé, sea, no siempre, pero también Ajá. estuvo de repente en, en varias batallas al frente, entonces pues cobarde, cobarde sí. quizá no era, ¿no? Quizá sabía cuándo sí, cuándo, ¿no? No sé. Pero pero bueno, cobarde no, más bien taimado, yo yo le pondría, ¿no? Como pero si cobarde exactamente quizá no. O bueno, por ahí Diego nos dice inepto más que cobarde, es que es una mezcla, es una mezcla de eso es lo curioso, un tipo como, como Santana tiene tantas tantas caras, tantas facetas algunas buenas porque también, también las tuvo pero otras sí, sí, sí. Eh, malas y otras incomprensibles ¿no? <laughs> eso, eso es Santana. Por ahí nos dice Diego este, inepto, quizá más inepto que cobarde porque gran estratega no era. Y Karina nos dice vendido. Pues, pues sí, posiblemente ¿no? Sí pero bueno, ya. Yo creo ya... que todo, de todo un poco, ¿no? Exacto, sí, <laughs> un poco de todo, <laughs> un poco sí, de yo todo. Creo, yo creo que era un personaje que, 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 se, que, que se componía de, de, de todo un poco, este, entre valiente, entre buen estratega, entre, eh, entre traidor, este, mentiroso, obsesionado, este, entonces, eh, vamos a ver un personaje que tiene como, como muchas caras, ¿no? Que es como este, este, tener la cara de valiente, de obsesionado, de, de sientro, sí pero me repliego, un poco de miedo, pero este, yo creo que eso es, 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 un, es un personaje multifacético. Diego, Diego nos dice algo muy interesante porque dice creen que es uno de los personajes más incomprendidos de la historia de México yo diría que sí justo porque leerlo es complejo o sea nos podemos justo como tú decías Ivonne, de repente nos puede ganar el, el, el enojo este el enojo histórico mm. y tacharlo de 20.000 mil cosas pero pero sí que qué lo motivaba o sea porque obviamente tenía motivos no este personales por supuesto pero el patriotismo, bueno, un, un patriotismo raro, pero también era parte de, de, de él, ¿no? Entonces, sí, quizá, quizá sí yo lo pondría como, como incomprendido, no incomprendido de pobrecito de él, más bien como incomprendido de difícil de leer. Sí, yo creo que incomprendido de, de como qué traía en la cabeza en esos momentos, ¿no? de por qué brincaba tan abruptamente de, de, de una cosa a otra y de cómo brincaba, por ejemplo, de, de, de un lugar que tenía que estar en Veracruz, pero también tengo que estar en el Congreso, pero también tengo que estar en, en la otra batalla, ¿no? Entonces era como, como esa personalidad que no te puedes perder la, lo que está pasando en todos lados. Y entonces, lejos de, de, de ayudarte, eso te crea problemas. ¿no? Creo una. A mí me da esa, esa impresión. <laughs> eh, Sayuri nos dice: Me encantaría si existiera un libro como La Insurgenta, donde varias personas que lo conocieron. Eh, me dijeran qué diablos andaba pasa, eh, pensando <laughs> que si no existe. Pues mira, Sayuri, eh, bueno, a, a ver, ahí Ivonne, ¿qué recomendaciones no, nos tienes? Híjole, así, hay, hay un, pero hay una biblioteca que está en, no me acuerdo si es Nuevo México o en, en alguna de estas de, de estos este estados fronterizos del sureste americano en donde hay una biblioteca que que tiene nada más como y que no se ha estudiado en realidad muy bien el personaje y esa biblioteca es, es tiene mucha información sobre Santana yo no he tenido la oportunidad de, de de ir a esa biblioteca pero sí me han dicho que hay esa no me acuerdo si es Arizona en Arizona o algo así y también sabe este Smithsonian también tiene una parte dedicada a Santana entonces está también Pani que es esta bueno mañana les paso si quieren una una se lo dejo a este a Hugo un, una bibliografía donde hay este varios autores tanto mexicanos como extranjeros que que hablan de esta de esta de esta de este episodio en México y de la batalla y de todos los que de los generales que estaban organizando en Estados Unidos con Estados Unidos con este Pol y, y de por qué manda por ejemplo a estos a estos militares no a Twyning a este cómo se llama el otro a Winfield para que que organicen ellos la batalla entonces tanto el lado americano como, como en México hay, hay libros bien interesantes sobre este, sobre este tema. Pero les paso la bibliografía mañana. Gracias. Eh... Bueno, nos dice Sayuri que, bueno, en línea va a buscar si por ahí hay algo. Sí, sí, si sí te das una, una, una vueltecita, sí, la hay. verdad es que sí hay bastante escrito sobre él. Yo solamente he leído tres libros que tienen que ver con, con Santana. Eh, uno es el de México mutilado, que bueno... Es... <laughs> se habla de, mu de mucho Es su biblia, es su biblia. <laughs> Sí, exacto, es como es como la biblia Yo creo que sería como la biblia El otro es una edición eh, pequeñita Que se lee el rápido de Santana, el dictador resplandeciente Y la otra Es quince, eh, hasta el nombre Es interesante, es quince uñas Y Casanova aventureros Nada más imagínense Porque otra, ah, obviamente no otra de las cosas, pues es que Santana, pues era un mujeriego empedernido, ¿no? Y galante, por supuesto. Este, eh, y este además está como dedicado a un público más joven, entonces también tiene un lenguaje como más, uh, más ameno. Y este, y, y bueno, es, es, son las recomendaciones que, que yo haría. Hay más, sé que hay más, pero, pero bueno, desconozco, eh, o más bien no los he leído, no no, no sé de qué vayan, pero estos tres eh, son, son buenas referencias. Sí, sí, sí hay, sí hay muchos, Ayuri, así que... Este... Ajá, hay historia, historia de México, de, del Colegio de México, del Colmex. Hay una serie también sobre la historia de México y también hay historia sobre Santana en el Colmex. También pueden ver por ese lado. Este, la Universidad de Harvard también tiene varios artículos este, que también hablan de, de, este, de, esta, de esta época en México, ¿no? Y, sí y ahorita no me acuerdo ya uh -huh. hay, hay, hay bastante eh, y bueno yo mi recomendación sí. sería más que empezar quizá por algo académico algo un poquito más novelado quizá este por uh -huh. ejemplo como ese de México mutilado para, para tener un acercamiento y, para ya después, empezar? Ajá, y ya después buscar como uh -huh. cosas más, 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 más exactas sobre más puntuales, termos, más puntuales. Uh -huh. pues bueno este vámonos entonces a, a descansar eh, les pido nada más